Libra, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu jardín akáshico. Yo soy David y en esta ocasión haremos tu lectura semanal finalizando junio 2024. Amor, trabajo, dinero y vida personal. Vamos a ver qué mensaje nos dejan ver en esta ocasión, aquí y ahora. Les recuerdo que estamos haciendo sorteos Libra de lectura de tarot completamente gratuita conmigo y participar es muy sencillo, solo deben responder una pregunta que les hago durante el video y de esa manera estarán participando. Toda la información se las dejo en la descripción de este video para que lo puedan leer con calma. Comenzamos ahora sí con tu lectura. Vamos a ver qué energía vienes cargando para esta semana y los próximos días. Aquí y ahora Libra, amor y relaciones. Vamos a ver, amor y relaciones para Libra. Vale, muy bien. Vamos a ver trabajo y dinero. Libra, trabajo y dinero aquí y ahora. Muy bien. Y sacamos las cartas de mensajes especiales para ti en la parte personal, mental, emocional y psicológica con el oráculo angelical. Libra, mensajes adicionales para ustedes. Wow, qué profundo. Ok, pues mira Libra, así en resumen, tu energía está buscando ahorita fortalecerse. Y para eso es posible que necesite tiempo, un poco de espacio también. Y esto puede que te haga querer alejarte de otras personas esta semana, querer aislarte, querer encerrarte y meterte en tu caparazón, como si fueras un caracolito o una tortuga. Y eso pues pareciera que puede darte problemas en el trabajo, ya que pues hay cosas que ahorita requieren de mucha presencia tuya. Puede que ese caparazón sea justo ese trabajo, ¿no? Las actividades que tú tienes ahorita. Si tú no trabajas, pues por ejemplo, enfocarte ahorita más quizá en tus hijos, si es que tienes, o en tu familia, a que dicen incluso como hasta tus mascotas, o algún animalito al que tú puedes estar cuidando, o persona mayor, en donde tú te estás justificando, ah, pues yo estoy con esto, yo estoy haciendo cierta actividad, no me moleste, ¿no? O incluso justo poner esto como pretexto, no puedo salir porque tengo que hacer esto, y es ahorita lo que tú puedes estar utilizando. Muestran que sí te estás enfocando mucho ahorita en la parte laboral y como veíamos eso puede traerte ciertos problemas con la pareja, en las relaciones, en la parte social también, si vemos mucha independencia de tu parte y querer estar ahorita con más a solas contigo misma o contigo mismo. Es algo muy general, aquí hay cosas emocionales que todavía no has sanado, que si te dicen aquí tus ángeles, sabemos qué es lo que estás cargando, sabemos cómo te sientes. Así que quizá ahorita no tienes la fuerza para resolverlo, para atenderlo, pero tan pronto la tengas o te sientas mejor emocional y hasta físicamente, no olvides que esto lo vienes cargando, que está pendiente, ¿no? Y aquí te están diciendo también soltar, entrega y liberación. Tiene mucho que ver también con los niños, justo lo que te decía, algún adulto mayor o niños, tus hijos o hasta mascota, ¿no? De que los vas a estar utilizando como pretexto. Al mismo tiempo, aunque tú ahorita no sea tu intención dedicarte a eso al 100% porque pareciera que es solo una fachada, aún así sí te va a estar ayudando la energía de estas personas para ya sea recibir un consejo, para entenderte mejor, darte cuenta que hay otras cosas que quieres hacer, que tu espíritu necesita distraerse, ¿no? Vamos ahora sí por partes, primero del amor y las relaciones, no vamos a tardarnos mucho. Si quieren escuchar también un poquito de más perspectiva, está en el canal La Lectura Completa de junio y la próxima que estaremos sacando de julio, pues porque este mes ya casi acaba. Comenzamos ahora sí con el amor y las relaciones. Hay algo que todavía no has dicho, te has estado guardando o una noticia que esta personita te dijo, tu persona especial, pues sí, te ha movido, no sabes cómo tomar y has estado sobrepensando mucho esto. Aún no encuentras la respuesta porque a lo mejor eso te está dejando algo que decidir, algo que tienes que poner en balanza y te vas a estar tomando tu tiempo. Las cartas dicen procura no responder en estos días porque aún no tienes la respuesta clara, aún no te decides y hay cosas que todavía tienen que acomodarse. Vas a entrar en la energía de la sacerdotisa, es una energía femenina, tu energía femenina es la que más está destacando en esta semana Libra y te está pidiendo sabiduría, te está pidiendo que lo lleves con calma, siéntate y tómate tu tiempo, incluso hasta agarra un libro y lee sobre el tema. Primero vas a empezar a leer o a estudiar o a hacer algo que distraiga tu mente justo por esa, con esa finalidad, distraerte, no pensar ahorita en eso directamente. Pero es curioso porque ese libro que estás leyendo te va a dar la respuesta o ese algo. Puede que sea incluso en el trabajo, algo con lo que te encuentras. Aquí dicen como viene una película, una frase o algo que tú dices, ¡ay! Es justamente lo que yo estoy viviendo. Y te ayuda a tener más perspectiva
y también recibir otro punto de vista u otro enfoque. No veo tanto que sea quizá platicándolo con alguna amiga, un conocido o algo parecido, porque es más en la intimidad y en la serenidad. Pero pues no está de más. Aquí dicen que algunas o algunas de ustedes también van a estar teniendo experiencias más como efímeras, como quizá pues cosa de una noche con alguna personita, como una forma de distraerse, principalmente pues para los Libra de ustedes que sean más extrovertidos o que les gusta tener mucho contacto, ¿no? Aquí lo muestran para muy poquito de ustedes. Si no fuera el caso en esta ocasión para ti, Libra, aquí están diciendo, pues vas a estar conociendo aspectos de tu intimidad o incluso de hasta tu sexualidad importantes y trascendentes. A lo mejor hasta la autosatisfacción, conocer que nos gusta, hasta dicen aquí hasta fetiches o cosas, mucho con esa característica de lo sexual o de lo placentero. Recuerda que pues el placer no únicamente se encuentra en esta parte sexual, sino quizá en la comida, las actividades que te gustan, los hobbies, pasatiempos, todo eso, ¿no? Es que hablan mucho del yo, de lo que me gusta a mí. Muy personal e individual esta actividad o este disfrute. Aquí, más que amor con otras personas, están hablando Libra de amor incondicional, es libre albedrío, esa es la palabrita, ¿no? El libre albedrío es decidir por y para mí. Y las cartitas de la sacerdote y la sota de copas, si te das cuenta, son personajes, en este caso femeninos, que están solos, que están conociéndose. Yo te decía, con la sacerdotisa vas a estar leyendo, estudiando y aprendiendo, conociéndote mejor. Y con esta sota de copas es muy parecido. Al principio estás aprendiendo sobre algo quizá religioso, algo más esotérico, más místico, más intangible del mundo de las ideas. Y después ya del mundo terrenal, estudiando biología, estudiando ciencias, algo también relacionado con la vida, con la biología, o algo ya más científico, ¿no? Así que en esta ocasión las cartas, más que hablar de una parejita o de algo así, están hablando más de un conocimiento. Y así incluso, Libra, tú seas ahorita conocido a una persona nueva, te encuentres de una etapa muy intensa en el amor, más que tú estar pensando quizá en la otra persona, mucho como la otra persona o como la persona, más bien tú ahorita estás pensando qué es lo que yo estoy aprendiendo de esta relación o cómo me siento. No te veo pensando tanto en esa otra persona, sino en a ti cómo te afectan las cosas. Creo que se entiende, ¿no? Es algo bueno porque tú comienzas la semana con un dolor, con dudas, con miedos, con inseguridades. Así que el hecho de no estar ahorita pensando tanto en esto me parece que es excelente. Muy bonita esta vibración, aunque quizá no es lo que esperábamos escuchar, ¿no? Sobre, ay, la otra personita te busca, te ama y te está pensando. En esta ocasión los veo y las veo un poquito más solas, un poquito más independientes. Quizá ahí está tu pareja, quizá la ves todos los días, una vez a la semana, pero muestran que destaca más un conocimiento hacia ti misma. Muy individual todo esto, pero bueno, me parece que ya se entendió. Pasamos al trabajo y al dinero. Te están diciendo, cuida tus gastos. Hay cosas que ahorita no has controlado. Quizá justamente por eso te puedes estar lamentando. Es curiosa esta energía porque me recuerda a la energía que ha salido en esta ocasión para Leo. Me parece que era Leo. Si tienes conexión con Leo y con Virgo, sol ascendente luna o de otra forma, te invito a escuchar la lectura ya que puede complementar. Pero bueno, lo que importa ahorita en este momento es que tú puedes estar gastando justamente en tu pareja. O algo tú sientes que hiciste un gran gasto que te afectó, en el que ahorita todavía quizás hasta te encuentras pagándolo todavía y te arrepientes. O sientes que no fue bien recompensado. Imagínate que gastaste mucho en un gran regalo, en una comida, en una cena, para una personita que a la semana ya te terminó, ya te cortó, ya te quedaste sola o solo, ¿no? Y tú dices, ay, tanto que gasté, tanto tiempo incluso. Aquí te dicen, déjalo fluir. Ya pasó, te sirvió de aprendizaje. Ahora céntrate justo pues en lo que tienes que hacer, porque a lo mejor hasta deudas tienes que pagar, ¿no? Pero bueno, independientemente del aspecto amoroso, porque sí lo mostraban aquí, te están diciendo, vienes cargando un gasto, o tienes que hacer ahorita pagos periódicos, o se acerca justamente un pago que tú ya sabes que está fechado, que en donde tienes que generar ingresos, tienes que pagarlo. Si es que no es el caso y tú me dices, David, pues yo no debo a nadie, yo no tengo deudas, entonces es más que nada, no es un buen momento para gastar. Eso es lo que viene a decirte, templanza, contrólate. Piensa dos veces si es que lo necesitas, y este tipo de preguntas que te ayudan a controlarte y agarrarte bien la mano, ¿no?
en el trabajo, ya trabajo, trabajo, no dinero, te están diciendo que va a haber mucho esfuerzo. Yo te decía que puede ser como una tortuguita, que te metes en este caparazón de lo laboral como para escudarte, como para pretextarlo, como para aislarte, ¿no? Y pues la verdad es que sí, sí es que vas a estar haciendo más horas extra, te veo con más enfoque, con mucho más trabajo, desvelándote, si es que a lo mejor es un proyecto, algo personal, un emprendimiento incluso. Aquí están diciendo que estás en etapa de gran esfuerzo, en donde quizá la recompensa todavía no llega, llegará eventualmente. Y es bien interesante ver que justo estamos preguntando por trabajo y eso con lo que te responden. Hay mucho trabajo en tus manos ahorita, Libra, desde el miércoles en adelante. Incluso hasta el fin de semana vas a estar trabajando. Te pueden estar llamando, ¿no? Si es que es un trabajo en donde tú ya estás de asalariada o ya tienes una responsabilidad muy establecida. Así que hasta cierto punto es una buena energía. Procura equilibrar tus horarios, procurar también comer bien, dormir bien, no descuidarte. Teniendo eso en consideración, no debería haber mayor complicación. Excelentes cartas porque tenemos ahorita una fuente de ingresos. También ahorita te están diciendo, te encuentras, te lo repito, Libra, estás en la etapa de sembrar. La cosecha vendrá más tarde. La parte emocional, como veíamos, sí está haciendo ahorita algo que todavía no has podido atender, pero sí estás yendo poco a poco y sí estás poniendo de tu parte. Así que Libra, es algo excelente. Muestran que estás haciendo lo que sí está en tus manos y a tu alcance. Hasta justo la energía que domina en ti, lo que predomina, es algo más espiritual. Ser conscientes de las cosas y saber que tenemos un rumbo, tenemos un propósito y sabemos cómo queremos hacerlo. Libra, excelente, hermosa energía en donde ahorita estás levantándote. No quieres, quieres hacer algo por ti. Muy bonito, la verdad es que me encanta, Libra, esta energía. Y en el aspecto angelical te dicen, hay una situación que estás cargando en el tema del perdón. El perdón hay veces que cuesta mucho entregárselo a otra persona, pero empieza contigo mismo. Recuerda que el perdón no significa darle a entender al universo que ya no te importa lo que te hicieron, sino más bien que ya no estás dispuesta a seguirte afectando, seguirte lastimando o hiriendo cada vez que piensas en ese tema. Cada vez que lo sobrepiensas, que lo recuerdas y te arrepientes, te lastimas, te hieres, toda esa energía baja que te autolastima, ¿no? Te autolimita. Así que Libra, vienes cargando esta situación del perdón. Piensa también, quizás es un perdón que le debes a una persona. Convendría entregarlo pronto, para que esto no se extienda más, no sea una herida que siga abriéndose. Si lo vas a entregar a una personita, este perdón, dicen que es muy posible que lo hagas los primeros días de julio. Es lo que muestra en esta ocasión, ya finalizando junio, de un 29 hasta un 2, 29 de junio a un 2 o 3 de julio. Aproximadamente se podrá llegar a presentar. Como veíamos hace un rato, también hay mucha conexión ahorita con niños. Es mucho como el aspecto materno de tu parte. A lo mejor tú dices, no, pues yo ni hijos tengo, pero a lo mejor va a dominar ese aspecto en ti. Vas a querer como cuidar a los demás, vas a estar observando mucho en la calle. Hay mucho como un sexto sentido y la intuición, Libra, en esta ocasión, en esta semana. Sí lo veo muy acentuado. No aterrizando tanto como algo muy esotérico, como quizá estar haciendo rituales o algo ya más mágico. A lo mejor algunos sí, pero sí los veo que van a estar mucho con esa actitud de madurez emocional. Y finalizamos tu lectura con este soltar. Qué interesante y simbólico, ¿no te parece? Perdón, perdonar una situación y soltar. Soltar lo que no podemos controlar. Dejar fluir esta agua que nos mostraban en la templanza. Me parece que es algo que ya tendrás que meditar tú, Libra, cómo conecta con tu energía actual. Me están diciendo que ahorita podrías traer conexión con un Piscis, como una personita muy importante para ti. Como un maestro que ahorita está en tu vida, los maestros llegan para enseñarnos. Hay veces que mensajes muy directos, como tal cual, un maestro en la escuela, un maestro en un curso que estamos tomando, o maestros que vienen a enseñarnos con la dificultad, con justamente el reto. Es que esta hija, este hijo, ¿cómo es su conducta? No lo soporto, ¿cómo me puede hacer esto? Es un maestro. Es que mi madre no me comprende, nunca me ha querido, es una maestra también. Así que visto desde cierto ángulo, con cierta perspectiva, todos son maestros. Y en este momento este maestro importantísimo viene a enseñarte el perdón y la liberación. Esto puede parecer ahorita muy mágico y todo, pues porque es una energía angelical. Es lo más esencial de esta semana.
Así que pues ya me estarás contando, Libra, si eso te resuena en esta ocasión. Fue muy claro la parte del amor, de las relaciones y el trabajo. Así que espero que de todo corazón lo mejor de esta lectura se esté presentando en tu semana. Y si también se presenta lo negativo, pues encontremos la luz para superarlo. Vamos a sacar la última cartita y esta va a ser la carta participante. Déjame saber qué cristal te sale en esta ocasión, Libra, qué cuarzo maestro. Y de esa manera estarás participando en el sorteo de esta semana. Vamos a ver, Libra, aquí y ahora. El cuarzo maestro que te sale en esta ocasión es el cristal de moldavita. La moldavita te dice anticonformismo. Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirte diferente de los demás no es malo. Porque aquí incluso tú puedes estar pensando, ay, es que quizá yo debería ser más empático, quizá debería ser la mujer que él espera que sea, o que ella, ya sea quizá un familiar que espera algo de nosotros, hay expectativas puestas sobre nuestros hombros de una u otra forma, ¿no? Y en ese momento te están diciendo que te sientas así, que vayas contracorriente, es normal y está bien. No lo pienses mucho, no lo sobrepienses ni te lastimes dándole tantas vueltas a este asunto porque así eres tú. Y si tú ya hiciste lo que estuvo en tus manos, no hay más por hacer, más que te acepten tal cual eres. Pero voy a leerte el significado que te comparte el autor para que tú te apropies de los propios mensajes. Vamos a ver. La moldavita, ¿qué te dice en esta ocasión, Libra? Mucho está un Piscis de Libra, bastante presente. Anticonformismo. Esta carta te confirma que tus cualidades únicas forman parte del propósito de tu vida. Es posible que te hayan ridiculizado, que te hayas sentido excluido por ser diferente de los demás. O quizá incluso hayas tratado de cambiarte a ti mismo para poder encajar y ser normal. Y sin embargo, al hacer esto, has traicionado a la persona que eres en realidad y has hecho caso omiso de las bendiciones y de los dones de tu más auténtico yo. Si en apariencia tus opiniones y tu forma de pensar no coinciden con la del resto de la gente, eso es signo de tu habilidad creativa. Tienes inventiva, ideas frescas y talentos que el mundo necesita. Ves las cosas de una forma nueva, lo cual inspirará a otros a salir de su estancamiento. Busca a otras personas anticonformistas para no sentirte tan solo. Puedes encontrar a gente con una mentalidad parecida en clubs, convenciones y otras reuniones o encuentros centrados en temas que se relacionen con tus intereses. Al igual que la moldavita, tú eres de otro mundo, pero por suerte, hay muchas más personas que comparten contigo ese origen y esos puntos de vista. Es solo cuestión de salir a buscarlos. ¡Qué hermoso mensaje! Me ha encantado este mensaje para ti de la moldavita. Espero que también hayas conectado, hayas disfrutado esta tu lectura. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita justo para no perderte tu próximo video. Si ya te ha quedado más dudas que preguntas en esta ocasión, te invito a estar atento a la próxima lectura del mes de julio, la lectura mensual, o puedes escuchar también la de junio que ya está en el canal, que ya estamos cerrando mes. Cuídense mucho, Libra, de todo corazón les deseo la mejor de las energías, por una vida feliz y consciente, que así sea, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.